paseo Casanare 2012, 45 años abriendo caminos por Colombia de Toyota. Don Felipe, buenos días. ¿Cómo le va? Un saludito aquí a los amigos. Sí, claro. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien, bien? ¿Están listos para arrancar o qué? Ah, bueno, contento y todo. Bueno, nuestro punto de encuentro fue en un restaurante que se llama El Refugio del Cisga, a 72 kilómetros aproximadamente de Bogotá. Ahí nos reunimos, tomamos un refrigerio, esperamos a todo el grupo, que son aproximadamente 47 vehículos. Buenos días. Toyota es Toyota. De ahí a las 9 de la mañana arrancamos vía Yopal. Salimos a la carretera principal del norte y desviamos a mano derecha vía Guateque, pasando por las poblaciones de Machetá, Garagoa y llegando a Guateque. Y ahí adelante encontramos el restaurante Pare y Pique, donde nos encontramos haciendo este primer resumen. Listo, a seguir paseando, está bueno. Arrancaremos a pasar por Santa María, Villa Colorada y Yopal, pero antes de eso también vamos a tener otro refrigerio en las horas de la tarde para un refrescarse después de una ruta o una jornada bastante larga. Me ha parecido espectacular el recorrido, la verdad que no conocía esas zonas tan naturales, tan bonitas, y los carros han pasado por unas partes muy fuertes y hasta el momento no han puesto ningún tipo de problemas, y eso que apenas estamos empezando. Espectacular esa experiencia Toyota en nuestras 4x4, los 45 vehículos celebrando los 45 años de Toyota. Es una experiencia sencillamente encantadora y la estamos viviendo al máximo, la estamos viviendo muy bien. Tenemos mucha expectativa en cuanto a la reserva natural y lo que se va a presentar allá. Buenas noches para todos. Es un placer tenerlos como huéspedes en nuestro hotel. Quiero resaltar una frase de nuestro cantante Solo Valderrama, donde dice que si el cielo tiene un paraíso, si el cielo es un paraíso, debería tener villanos. Bienvenidos a Casanare. Buenos días, este es el segundo día. La noche llegamos como alrededor de las 8 de la noche aquí a Yopal,
a un hotel muy, muy agradable. Algunos se quedaron en cabaña, otros se quedaron en carpa y otros nos quedamos en hamacas. O sea, lo denominamos playa alta, playa media y playa baja. ¿Playa alta, media o baja? No, yo diría que playa alta. El hecho simplemente de estar aquí es un bono. Anoche dormimos en carpa. Eso forma parte del paseo. Sé que esta noche también vamos a dormir en carpa y en la selva. Y adicionalmente, pues todos los juegos que hace uno de grande ya con su auto, como si fuese un niño. Eso es un paseo espectacular. Hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Yo creo que viajar dentro de Colombia es un gusto y lo estamos aprovechando. La verdad, estamos muy contentos, pasamos una buena noche y listos para arrancar el día. Son 130 kilómetros en pavimentado y alrededor de unos 45 a 50 kilómetros ya destapado. Ya empezamos lo que es el programa de 4x4. ¡Ay, pajarillo, pajarillo, hijo de este hermoso suelo! Ponga cuidado, pajarillo, a los versos que te tengo. Nací y crecí en casa de Arellanera, 100% en el pueblo del Totumo. Ya terminando el segundo día, que ya llegamos a Juanzuelito, donde es nuestro hotel. Sí, ahorita montamos la camioneta en este planchón para pasar el río, y eso lo vamos a efectuar con 47 carros más. Y vamos a pasar al lado de allá, si vas a mirar. Raúl, venga. Vamos a pasar el carro. Son las 6 de la tarde. Y nos toca cruzar esos carros lo más pronto posible, si no se nos hace la madrugada aquí pasando el carro. Yeah.
han dado cuenta? Las palabras para la cámara. Lo duro que estamos haciendo, creo más se ha caído dos, todo. Solamente hemos pasado cuatro carritos. En una hora. En 45 minutos, imagínense. Y toca pasar, ¿cuántos faltan? 42 carritos, nos faltan más. Mucha adrenalina. Porque si no, de pronto, ¿verdad? Ahí en el lugar de frenar aceleran y se nos van al río y eso sí es peor. Entonces te recomiendo esa parte. Mil y mil gracias. Este es el tercer día de la aventura Casanare 2012. Empezamos desde anoche, pasando carros como lo vimos anteriormente, que siempre estaba bastante feo. Terminamos alrededor de las 12, 1 de la mañana, pero no alcanzamos, estamos cansados, dejamos unos carros para pasar hoy. Terminamos hace una hora de pasar los últimos carros, estaba bastante embarrado porque el río bajó y dejó siempre un barro bastante espeso y nos tocó trabajito sacar eso. Muy buena. Estamos avanzando hacia la parte central de la reserva. Yo vivía allá en mi llanura entre inviernos y veranos, cultivando un buen conuco, gareteando un rayado, pensando que mi país estaba delimitado por los ríos que mi abuelito de linderos había usado. Las cicatrices que cargo cuentan por lo que he pasado, huella de aquellos machiros, los muchos que he trajinado, también de los toros bravos con que mi manta ha jugado y de los cientos de espantos con los que he contrapunteado. Así era yo de llanero, pero hoy todo se ha acabado. Por eso quiero dejarle al mundo lo que he inventado. Es una muestra de llano que con amor han cuidado la familia Barragán, que son llaneros trujanos. La reserva La Aurora es una de las reservas privadas más grandes de Colombia. Ahora estamos en una parte arenosa que se llama Banco y ya seguimos para la casa donde vamos a consumir la carne. Y es el hato de La Aurora, por cierto, muy renombrado. La posada de Juan Solito, que busca un golpe olvidado. El mismo que mató tigres quedará inmortalizado en esta reserva hermosa de animales y ganado. Puede hacer que en el futuro se valore a este legado, que dejamos con amor para que no se olvide al llano, para que los niños conozcan en persona al cachicamo, al marrano sabanero, al chigüire o al venado, al aruco, al matajé y al gabán que va volando, a la flor del platanico, al lirio blanco de mayo, pa' que se beban los vientos galopando un buen caballo, o hasta pa' que se diviertan en un corral enlazando, pa' que vean dónde crecieron los lanceros afamados, y escuchen de los abuelos hazañas que han realizado, pa' mirar bella la luna con un cuatro bien tocado, acariciar la muchacha que el corazón le han robado. La comida no es problema, la carne asada y el plátano, las arepuelas famosas y el espinazo marrano, la ensaladita de uyama, la pegadura y el queso, el pisillo y las hallacas le servimos con agrado. Mientras que usted se alimenta, le tocamos golpes recios. Ve viajar bonito el agua del Ariporo en verano. Las aves cantan contentas de que me estén visitando. Y si quiere repetir, deje la pena, mi hermano. Miren cómo es mi Diosito, todo lo que me ha brindado. Me dio fuerzas para luchar en un mundo complicado y me regaló este cuento para sentirme realizado y no ser como la sombra que pasa de lado a lado.
Bueno, estamos en el cuarto día de Casanare 2012. Estamos acá pasando los carros de Toyota. Soy hermano de Nelson y estamos desde las 4:30 de la mañana cruzando los carros. En este momento tenemos pasados unos 25 carros y nos faltan aproximadamente unos 13 carros, 14 carros. Ha estado bien, nos ha hecho buen tiempo. Ayer se luchó harto con el barro, pero la gente está muy contenta. Bueno, no, muy, muy contento y muy agradecido a Toyota por esta invitación tan maravillosa que nos hizo. La verdad es que todo fue sorprendente, mucho pantano, animales, una alimentación espectacular, todo muy bien organizado, qué felicidad. Quedo muy contento y muy agradecido a Toyota. Y cuando quieran, aquí estaré otra vez para acompañarlos. Muchas gracias. Ayer nos perdimos un poco y pisamos muchos pozos porque veníamos con fuerza, entonces no podíamos parar porque si no nos enterrábamos. Gracias al club de Toyota, la pasamos del carajo, muy rico todo. Un paseo completamente espectacular. Descubrimos ya los caminos de por acá, absolutamente todo. La trocha se fue muy bacana, muy, muy natural. Los carros se comportaron uno a. Fue muy divertido, mucha adrenalina. Nos fidelizaron. Cuenten con nosotros para la próxima travesía. Muchas gracias. Nos quedamos muchas veces atrancados porque había mucho barro y había llovido. Y saltamos mucho, el carro se movió mucho y se nos revolvió toda la comida y se nos reventaron jugos y todo. Bueno, Toyota para mí en esta oportunidad fue más que una aventura. Fue gozar de terrenos extremos, de tener una obsesión por la aventura, de sortear obstáculos difíciles y vencer obstáculos sin límites, todo eso a bordo de mi Toyota. Y gracias a Toyota por la oportunidad que me brindó de estar en esta aventura y en esta travesía por los llanos y por el Casanare. Muchísimas gracias. Bueno, soy Valeria Martins, estoy acá viviendo en Colombia, soy argentina, feliz de esta travesía, unos carros increíbles. Siempre fui fanática de Toyota, ahora ni hablar. Todos han sido muy amables, muy gentiles, re buena organización. Tengo chinos y los han tratado de primera, igual que nosotros. Así que se repita, que lo volvamos a hacer ahí, fieles, a full. Gracias. Esta es la mejor, yo creo, la mejor carta de presentación de un vehículo Toyota y la mejor publicidad que le pueden hacer a este tipo de vehículos, mostrándolos ya en el terreno, cómo son, no solamente en un manual lo que dicen los que son capaces de hacer, sino lo que pueden hacer realmente en un área donde se puede ver que no entra cualquier vehículo. Estamos muy agradecidos con Toyota porque ha estado muy bien organizado, la logística ha sido muy buena, el paseo ha estado muy, muy bien organizado, los carros se han comportado muy bien, hay mucho paseo, mucha aventura, mucha alegría con toda la familia y esperemos que haya más paseos como estos. Gracias. Primero que todo, agradecer a Toyota por esta oportunidad tan preciosa de conocer una parte muy importante de nuestra querida Colombia. El paseo ha sido una cosa espectacular, los paisajes, la fauna, la flora, el cruce de los diferentes caminos, las dificultades de los caminos. Realmente es un curso avanzado de manejo 4x4, creo que las personas han tenido una experiencia increíble. Lo importante es disfrutar esto, gozárnosla lo mejor posible. Esto ha sido una experiencia increíble, les cuento así por encimita, que vengo de tener una Homer, que es un carro espectacular, pero con esta prueba que se ha efectuado a la Toyota Prado, no supera, no hay quien supere un Toyota. Me sentí mucho más cómodo en la Toyota, es algo fantástico, se maneja sola prácticamente. El terreno era el ideal para lo que todos queríamos hacer, que fue probar estos carros. Todo el manejo del tema de carros, de grúas y todo funcionó a la perfección, la logística muy bien, aparte de que fue muy divertido hacerlo, vimos toda esa riqueza de fauna que tienen aquí en esta reserva, que hay que felicitar pues a Nelson por lo que está haciendo, de verdad que vale la pena venir a hacer este tipo de excursiones por esta zona. Es muy lindo la visita de todos estos amigos aquí de Toyota porque
gracias a esa labor que hacen para venir a estos lugares tan retirados de Colombia, nosotros nos podemos dar a conocer. Esperamos que vean los videos y vengan por acá a visitarnos.